Hola, gente, ¿cómo están? Hace poco fui a ver esta película que se estrenó en los cines, Annabelle. Sería como la de Conjuro 2 o la anterior a la de Conjuro, ¿eh? Pero quédense tranquilos que no les voy a spoilear nada. Spoilear o spoilear no significa contar el final de las películas o de un libro o lo que sea. Pero relax, no estén mis planes contarles que al final los matan a todos. Retomando el tema principal, la chica tiene constantes acercamientos con seres de otras dimensiones. Y no son los cubitos de Ubidu, son algo peor. Ahora, lo que no entiendo es que ya llega un momento que si el fantasma está muy denso y está hace 3 semanas apareciendo en tu casa, ya llega un momento que te rompe las pelotas, ¿no? No es que ya te asustes, como que... Otra vez, yo llega un momento que me paro de manos. Claro, pararse de manos en Argentina no significa pararse de manos, significa como enfrentarte. Vení, guacho, dale, vení, rescátate, dale, pararte de manos. O sea, no va a ser así. Bueno, qué insoportable de mierda que sos, ¿eh? ¿Por qué no lavas los platos si te gusta mover tanto las cosas? Abrir y cerrar puertas, tendé la cama ya que estás tan al pedo. Bueno, supongamos que yo me levanto a las 3 de la mañana y voy al baño a hacer pis, ¿no? Y en la cocina hay una nena muerta zombie con el pelo para adelante. Bueno, más allá del cagazo que obviamente me voy a pegar, lo más probable es que si me pasa eso de verdad, vaya corriendo llorando y me tire del balcón. Ahora, si la pendeja viene corriendo hacia mí, le metes un gancho así, le rompés la cara o la agarrás de la cabeza y ¡pum! O sea, no me voy a quedar parado, tipo, ¡ay no! O sea, si es una nenita chiquita, yo le cago piñas. El caso es que si monstruos aparece denso, ¿qué hacemos? Esto. Otra vez, vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¡Bigote, hijo de puta! ¡Vos solo te la buscaste! ¡La ayuda de reunir a la familia de los pibes, tiba! ¡Yo solo, guacho! ¡Yo solo le tengo la liga y una reta santa tengo! Miren lo feos que son estos muñecos en las películas. ¿Quién mierda va a comprar un muñeco así en la vida real? O sea, nadie. Si quieren dar miedo y quieren que la gente se identifique, deberían comprar muñecos que usen todos de verdad. No sé, metele un osito, un peluche, un Lego. Claro, un Lego. Deberían sacar un Lego de la muerte, ¿no? La película. ¿Por qué siempre en las películas de terror la mina que asusta está buenísima? Está buenísima. O sea, son bastante pajeros los fantasmas, ¿no? En realidad, si yo fuera invisible, creo que haría exactamente lo mismo. Así que bueno, si sos fea, no tenés de qué preocuparte. Nadie te va a querer asustar, puedes dormir tranquila. Ahora, también, yo nunca podría ser un cura exorcista, o sea, me imagino que sería algo así. Hola, ¿sí? Hola, padre, mire, tengo un caso de exorcismo acá en la avenida Cabildo a 700. Hay un demonio y una chica que vomita verde y está toda mal maquillada. ¿Podrá venir? Ah, mira vos, me encantaría ir, pero ahora a las 5 tengo un fútbol con los muchachos y no voy a poder ir. Pero padre, creo que está endemoniada en serio, su vida corre peligro. ¿Cómo? ¿Cómo? No se escucha muy bien, creo que hay poca señal. No escucho. Esta va a ir al exorcismo, esta. Hay otra triste realidad, que en mi generación no se están comprando más juguetes para jugar. Pero, o sea, cuando era chiquito nunca le pedía a mi mamá una muñeca, a menos que sea muy puto, pero no lo era. No se venden más muñecos. O sea, ahora viste que los pendejitos de 3 años, 4 años usan el iPad. O sea, que el día de mañana las películas van a ser, no sé, un iPad de la muerte o el iPhone Vengador. ¿Otra vez vos? ¿Qué quieres de mí? ¡Responde! Tu alma. ¿Mi alma? Ah, bueno, hubieras avisado. Y que borres WhatsApp. ¿Qué? ¡Nunca! ¿Y si no quiero? ¡No más porno! ¡No! El día de mañana en las películas el microondas se va a enojar y te va a sobrecalentar el café con leche para que cuando lo tomes te queme la lengua. Les voy a contar mi triste verdad. Yo miré Chucky, el muñeco a los 5 años. Mi mamá dijo: gordo, el nene no puede ver esto, después no puede dormir solo. Pero mi papá le dijo: déjalo, ya es grande el nene, si la quiere ver que la vea. No. No, papá. No. Prácticamente mi vida fue un infierno desde los 5 a los 8 años porque siempre pensé que el fucking muñeco iba a aparecer de un armario, del inodoro, de atrás de una cortina, de abajo de la cama y de todo el lugar que existan para venir a matarme. Mi viejo, como sabía que yo tenía este trauma, una vez tenía 7 años y estaba mirando tele a la casa de mi tía. Mi tía tenía una muñeca horrenda.
O sea, viste que yo dije que no sé cómo las pueden comprar. Bueno, no sé cómo a mi tía le gustaba esa muñeca. Era horrenda. Estaba mirando tele y la muñeca encima caminaba. O sea, le ponía pila y caminaba. Así se movía así como un aparato endemoniado. Estaba mirando tele y mi viejo le pone play a la muñeca, no sé, reproduciendo, caminar, qué sé yo. Y por ahí empiezo a escuchar unos pasitos, ¿no? Y todo el tiempo pensando que era Chucky, obviamente. Y por ahí veo que se empieza a ver una sombra, como de una nenita que iba caminando por los pasillos. Estaba todo oscuro. Metele, iba caminando y frena justo así. Hace así. Y se frena. Ah, o sea, en la puerta donde yo estaba. Yo no sabía que la muñeca de mierda encima caminaba. Nada, bueno, me largué a llorar, empecé a gritar como una maricona en celo. Y después vino mi tío, mi primo y mi viejo y se empezaron a cagar de risa. Y nada, después no quería levantarme a ir al baño, suponete. Prefería mearme y hacerme caca encima antes que bajarme de la cama. Fue duro. Es más, miren, esta es la muñeca. O sea, miren lo horrible que es. Es un asco. Yo voy hasta el día de hoy y me da miedo tipo de mirarle de cerca y viste que se le mueve un ojo, viste, una mano y diga, Ahora, pero hay que ser sinceros. Cuando miramos una película de terror con mis amigos, o sea, con tus amigos, terminás de ver la película y decís, no, qué sé yo, viste, o sea, está buena, pero no me dio miedo. Estás solo en tu casa y... Hola, sí, mami. Sí. ¿Te falta mucho? Ok, dale, apúrate. Ahí se te... Bueno, chicos, yo soy Julián Serrano, este fue mi video. Acá les dejo un video para que lo vayan a ver. Sí, 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 señor, sí, sí. Suscríbete a mi canal, comentá, compartir los enlaces acá abajo y nada. Te mando un besito enorme, tengo que cocinar. Chao, nos vemos. Porque no soy solo una cara bonita y un pene enorme, también tengo sentimientos. Tip número 1. ¿Qué quieres de mí?